El doctor Fred Harrison, director de desarrollo de la International Union, graduado de las universidades de Oxford y Londres. Sus libros, titulados Los creadores del caos, del año 1997, y titulado Auge y caída, del año 2005, predijo la causa y el momento de la crisis económica mundial. Le damos entonces la palabra al doctor Fred Harrison. Esta semana van a escuchar muchos detalles acerca de la forma práctica de solucionar problemas como la vivienda, la provisión de transporte, el hecho de tener comunidades que sean sustentables y que tienen que ver con el ambiente. Todas estas cuestiones son de suma importancia. Los detalles de cómo implementar las reformas que necesitamos desesperadamente. Mi tarea es colocar todas esas micro soluciones y problemas en un cuadro de situación general. Necesitamos saber, por ejemplo, cuánto tiempo tenemos para poder presentar, introducir las reformas que son de suma importancia. Porque si tuviéramos 100 años en los cuales introducir los cambios, podríamos tomarnos nuestro tiempo. Pero si el tiempo no abunda, cuando hablamos entonces de medidas estratégicas, tenemos que tener en cuenta el tiempo de que disponemos. Voy a presentarles entonces una propuesta terrible. Y no quiero con esto decir un chiste, sino que estoy siendo muy serio. En mi opinión, las condiciones objetivas del mundo de hoy están llevando al mundo precisamente a una guerra mundial. Es una propuesta tan seria que no debería hacerse en público, salvo que haya un verdadero motivo para creer que existe verdaderamente la posibilidad de que en un futuro no demasiado lejano, quizás terminemos enfrentándonos a una versión de la Guerra Mundial, pero del siglo XXI. Mi tarea entonces es tratar de sugerirles a todos ustedes una forma de pensar que les permite a ustedes decidir si mis temores son razonables y fundados o no. El problema radica en que en los niveles más altos de quienes tienen a su cargo la toma de decisiones en los gobiernos, aquellos que piensan sobre los problemas del mundo, tienen una forma de pensar que está muy dañada, muy distorsionada, y por ende no están tomando las decisiones correctas. No lo hicieron cuando gente como yo advertían que el mundo se acercaba y se encaminaba a una crisis financiera. El gobierno británico advirtió 10 años antes que esto sucedería y no lo tomaron en cuenta y pensaban que estábamos equivocados. Pensamos que no habría nada por el estilo y ahora sabemos que los tomadores de decisiones, aquellos que siguen en el poder en definitiva, creen que pueden contribuir a negociar, digamos, y a salir de una depresión mundial, y es mundial verdaderamente. Si esa es la calidad del pensamiento de aquellos que ejercen el poder, entonces deberíamos estar verdaderamente preocupados. ¿Por qué me animo a sugerir que las condiciones objetivas están dadas como para que nos estemos encaminando hacia una guerra mundial? ¿Y por qué es que pienso que es posible evitar que esto suceda? Pero sabiendo que no contamos con demasiado tiempo. Lo que estoy tratando de decirles es que al tratar estas cuestiones en los próximos 2 o 3 días, traten de pensar en la posibilidad de que no tengamos demasiado tiempo para ello, lo cual significa que, si estoy en lo correcto, tendremos que tratar de construir nuestras estrategias de manera tal que podamos llevar adelante la agenda más rápidamente de lo que sería normalmente la situación. Lo primero que debemos comprender es que el capitalismo no es la clase de criatura que se nos indujo a pensar que es. No se trata de un sistema neoliberal, que es, bueno, sabemos la frase que todos usan como favorita. No es el trabajador contra el empleador que enfatizó Marx. El elemento fundamental, la estructura del sistema,
es una estructura dual. No se trata de una criatura homogénea ni de un sistema social de esa naturaleza, sino que está formado por dos culturas muy distintas y separadas. Por un lado, la cultura que agrega valor. La gente trabaja y agrega valor a la riqueza de una nación, crea cosas y eso es muy productivo. Ahora bien, el hecho de vivir, digamos, o sea, convive con esta cultura, otra cultura. Es una cultura que precedió, que vino antes de los empresarios industriales del siglo XIX que explotaron a los trabajadores, descripción que es correcta. Cientos de años antes de eso, había un sistema o cultura adicional, que es lo que llamo la cultura depredadora, que empezó a existir y empezó a regir el mundo y sigue regiéndolo hoy. Empezó con una pequeña escala y ahora controla nuestro sistema económico y social. Y es ese cambio en la relación entre aquellos que agregan valor, esto es aquellos que trabajan para crear valor y que nos hace ricos, y aquellos que extraen el valor del sistema, la relación entre ambos, el ratio entre ambos, es lo que está generando la crisis que hace imposible que el capitalismo como lo conocemos hoy siga existiendo. Comparte entonces la visión de Marx en cuanto a que hay una contradicción en el capitalismo, pero el análisis es significativamente diferente. Tenemos que comprender entonces la estructura básica de esto que llamamos capitalismo. Tenemos una cultura depredadora y me gustaría decir, como digo en mi libro, y tenemos una cultura de valor agregado que agrega valor. El problema con la cultura depredadora, esa cultura que extrae valor del sistema, radica en que en razón de que aquellos que extraen valor no tienen que trabajar por el dinero que sacan del sistema, la avaricia no tiene límites. Para el resto de nosotros, a nosotros nos encantaría ser avariciosos, pero solo podemos ser avariciosos en la medida que trabajamos, creamos riqueza y por ende podemos disfrutar de aquello que creamos. Eso fija un límite natural a nuestro consumo. Sin embargo, para aquellos que extraen valor sin trabajar, no hay límite a cuánto quieren gastar, cuán lejos quieren ir para captar más riqueza que pertenece a otros. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza del valor que están extrayendo estas personas? Para poder entender la historia, para que tenga sentido, hay un único concepto que es necesario comprender, y este es el concepto o la palabra renta. La renta es la plusvalía una vez que la gente ha trabajado y tomado su parte, y una vez que la gente ha ahorrado y ha invertido capital y ha tomado la parte que le corresponde. Después de todo eso, hay un superávit, una plusvalía que se llama renta. Ningún individuo crea ese valor solo, sino que viene del cielo como milagro para personas como yo que tenemos la tierra. Entonces nos enriquecemos haciendo nada. Si nos enriquecemos de hacer nada y podemos darnos el lujo de seguir gastando, entonces no hay límite a lo que vamos a hacer para seguir captando más renta, y nuestra conducta se ve moldeada por esa dinámica, el hecho de poder tomar algo sin trabajar y de tomar más y más y más. Y es importante comprender que no hay límite a cuánto queremos capturar en términos de valor. La formación de este sistema capitalista comenzó en la era moderna, ¿cuánto hace? 500 años, en España, en Inglaterra, cuando vinieron al Nuevo Mundo para encontrar tierras en Inglaterra con la aristocracia que tomó las tierras de los campesinos. Es hace 500 años que empezó la versión moderna del capitalismo. La relación entre aquellos que tomaban renta del sistema a favor de aquellos que trabajaban cambió. La mayor parte de la gente en el mundo eran aquellos que agregaban valor, trabajaban, creaban riqueza, y había unos pocos que decían: nosotros queremos tomar la renta que eso genera.
este sistema siguió funcionando porque había un número suficiente de personas que trabajaban para generar la renta que aquellos que eran los terratenientes, como yo, captaban y que los hacía felices. Sin embargo, esto creó una cultura que se hizo muy peligrosa, porque se trata de un proceso institucionalizado y funciona del siguiente modo. Si yo soy una persona muy ambiciosa y no trabajo para todo lo que recibo y quiero cada vez más, llega un punto en que debo decir, por ejemplo, en Inglaterra tomamos toda la tierra y ahora tenemos que ir a otros continentes porque se nos acabó la tierra aquí. La dinámica entonces se ve desencadenada de manera tal de crear lo que hoy se conoce como el colonialismo. Hubo, sin embargo, una forma adicional para que aquellos que tomaban la renta pudieran ampliar el control que ejercían sobre ese extremo generador de ingresos del país. Podían decirle a aquellos que perdían la tierra, no lo necesitamos. En Inglaterra le decíamos, váyanse, vayan a Australia, vayan a Nueva Zelanda, aquí no lo necesitamos. Hubo dos fuerzas laborales entonces durante la época colonial. Podíamos o bien captar la tierra de otros y a su vez deshacernos de nuestros propios ciudadanos que ya no eran queridos, los empujábamos, los sacábamos de nuestra tierra porque no queríamos que trabajaran en las fábricas. Había un sistema capitalista entonces que era fundamentalmente destructivo. Y de hecho la situación es aún peor. ¿De qué se trata el capitalismo? Es una máquina de matar. Y cuando digo de matar, lo digo literalmente. Cuando hablamos del capitalismo, usualmente la gente dice, bueno, esto es porque los capitalistas quieren la utilidad y demás. Y eso es correcto, pero de hecho el capitalismo es un proceso institucionalizado para matar a la gente. Y ese proceso sigue funcionando hasta el día de hoy. Y tenemos que tener esto en cuenta en nuestro pensamiento si es que queremos comprender qué es lo que va a suceder en los próximos 20 a 40 años. Lo que se llama la apropiación extensiva de la tierra, esto es, tomar tierras de otros continentes, el proceso de colonialismo implicaba matar gente y tomar tierras y gente que estaba en esa tierra antes de que nosotros llegáramos. Teníamos que matar a otros o empujarlos a los extremos para poder apropiarnos de su tierra. Este es un proceso de matanza incorporado en el sistema que llamamos capitalismo y sigue funcionando en el día de hoy. Pero hay un problema con este proceso, como voy a explicar en un segundo. El otro proceso de matanza se da dentro de nuestros propios países. En el Reino Unido, por ejemplo, nos deshacemos de 50.000 personas por año que mueren de manera prematura. Por ejemplo, en una ciudad que se llama Blackpool, en la costa oeste, en el norte del país, los bebés que nacen hoy, los bebés varones, van a morir en promedio 12 años antes que los varones nacidos en Kensington o en Chelsea, cerca de Londres, o en Londres, mejor dicho, de manera tal que nos deshacemos de 50.000 personas por año en nuestro propio país. Esto alivia, si se quiere, el estrés que sufre el sistema. Cuando la cosa no funciona, cuando no hay trabajo suficiente, ¿cómo solucionamos el problema? Bueno, los enviamos a otros países, o bien hemos estructurado a las instituciones y los valores y la situación financiera para que la gente se muera 12 años antes de lo que hace falta. 12 años de vida que la gente debería disfrutar y que se les niega. Y no hay motivo por el cual no debieran disfrutar de esos 12 años. Entonces, el capitalismo es una máquina de matar. ¿Por qué? Para generar utilidad, sí está la avaricia, pero también es destructivo. Necesitamos comprender que no se trata de un hecho accidental, casual, es un proceso que se ha institucionalizado. Porque cuando hablamos de la depresión, y tuvimos dos en los países del Atlántico Norte en 1870 y luego en 1930, las consecuencias de estas dos depresiones, que fueron las dos guerras mundiales, y ahora nuevamente estamos entrando en una depresión. ¿Por qué no tendríamos entonces una tercera guerra mundial? ¿Por qué tuvimos guerras mundiales después de esas dos depresiones?
no hubo una necesidad histórica de que se repita. Debe haber buenas razones para que se replique. Debido a que hoy estamos en una depresión, podríamos terminar en una nueva guerra mundial. Entonces, analicen esas dos guerras mundiales entendidas, ¿verdad? De entender cuáles eran las condiciones históricas que no fueron necesarias para decir que esto va a pasar en el futuro. No tiene por qué repetirse automáticamente. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros ahora una tercera guerra mundial? O todavía algo peor, y aquí extiendo el análisis un poco. No debería hacerlo tal vez, pero bueno. ¿Por qué deberíamos tener una tercera guerra mundial? La primera guerra mundial ocurrió por la siguiente razón. El capitalismo se había colapsado. En 1870 era imposible mantener las actividades, y esa fue la definición de la depresión. Se extendió con un periodo de desempleo muy largo, se destruyó el capital, los recursos que podrían haber sido invertidos no se invirtieron. ¿Cómo salir de esa situación? Los países europeos dijeron, bueno, hay una sola manera. La lógica de nuestro sistema capitalista es que tenemos que tratar de obtener más en otro lugar y matar varias personas que no necesitamos en Europa. Entonces, el primer paso fue cortar África literalmente a través de acuerdos entre las potencias europeas y decir, bueno, a ver, dividamos África y qué vamos a tomar de ella, que iba a aliviar parte de la depresión de la década de 1870. Pero el problema fue que dos países perdieron en ese tipo de arreglo que se logró, Alemania e Italia, porque habían ingresado tarde en el proyecto colonialista, entonces no habían obtenido tanto como España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, y no estaban muy conformes. Además había tensiones y había una sola manera de resolver ese problema, y fue la guerra, es decir, sacarse de encima un montón de gente en Europa, y entonces el sistema podía respirar nuevamente. Y luego se comenzó a reconstruir. Tuvimos después la depresión de los años 30. ¿Hay un patrón allí? ¿Es el mismo? Sí, lo es. Los formuladores de políticas, los gobiernos, no pudieron encontrar una manera racional de salir de la depresión. Entonces, además de ello, Alemania había sido forzada a pagar reparaciones a los demás países. Estaba sufriendo Alemania. ¿Cómo salir de esa situación entonces? Bueno, vayan y apropiense de más tierra de otras personas. No podemos ir a África, no podemos ir a Sudamérica, a Norteamérica. Australia le pertenece a Inglaterra. Podemos tomar Polonia, Checoslovaquia, Ucrania. Entonces, ¿por qué no vamos si nos apropiamos de esas tierras? Y bueno, eso no iba a ser permitido por las potencias aliadas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Una segunda guerra mundial, muchísimas y millones de personas muertas nuevamente. Y luego un boom después de 1945, el mejor periodo de producción, teniendo en cuenta estándares internacionales, en 20 años. Y parecía que se había resuelto el problema y parecía que nunca iba a haber otra guerra en Europa, porque habíamos decidido crear la Unión Europea. La Unión Europea, que iba a ser un acuerdo político que iba a asegurar que las tensiones en Europa que surgían de ese modelo capitalista nunca más iban a llevar a tensiones posteriores. No había partidos fascistas que podían ganar votos para acceder al Parlamento Europeo. No iba a haber gobiernos autoritarios que manejaran España o Grecia como lo habían hecho. No íbamos a designar tecnócratas para manejar Italia una vez más y gobernarla. Nada de eso iba a ocurrir. ¿Y ahora qué pasa? Nuevamente los fascistas son elegidos por el voto, la mitad de la población, jóvenes en España, en Grecia, no tienen empleos, existen manifestaciones callejeras terribles, y esto solo es el comienzo. El problema para Europa entonces es el siguiente: ¿qué vamos a hacer al respecto?
En el pasado, el modelo, la lógica del modelo capitalista era: no vamos a capturar la tierra de otras personas en otros lugares. Entonces, saquémonos de encima la gente que nos sobra y mandémoslo a poblar nuevos territorios y tomamos la renta, los recursos naturales de esos países y los traemos nuevamente a Europa para aliviar las tensiones propias de la depresión. Ahora, no podemos ir a África ahora. China está comprando toda la tierra de África. No podemos venir a Sudamérica porque ustedes no van a permitir el colonialismo nuevamente europeo aquí. Y además, aquí China también está comprando en Sudamérica parte de los ricos recursos con que ustedes cuentan. Entonces, todo esto está en una gran trampa. Es decir, uno no puede ir y buscar los recursos a otros territorios para traerlos nuevamente a Europa, para ayudar a reconstruir la economía europea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a empezar a suicidar para poder aliviar esas tensiones sociales existentes? ¿Qué es lo que va a ocurrir en Europa? ¿Ustedes realmente creen que las personas que están liderando los gobiernos de nuestros países tienen la capacidad necesaria para repensar una solución constructiva? Porque de hecho existe una solución. No, no están pensando en cómo superar la depresión y reconstruir la patria y el terruño europeo, que en mi opinión existe entonces un alto riesgo de lo que yo considero una posible tercera guerra mundial en ciernes, venidera. Claro, algunos pueden decir esto es pura fantasía. Esto decía Winston Churchill en la década de 1930, cuando se va a ver una guerra mundial. Y todo el mundo decía, no, usted está loco, ¿cómo va a haber una guerra mundial? Y lo que ocurrió fue la Segunda Guerra Mundial. El mundo hoy está tan seguro que puede tener la suficiente confianza de que esta pesadilla es simplemente, por ejemplo, un efecto propio de una imaginación individual. ¿Es el mundo hoy en día tan estable como para estar seguro de ello? ¿Tiene tiempo de discutir políticas persuasivas que puedan luego persuadir a los gobiernos para que de manera acertada y con criterio introduzcan las reformas que son necesarias para encontrar esta solución? ¿Se acuerdan la guerra de las monedas? Justamente una amenaza de parte de China. Bueno, va a haber competencia por los recursos minerales en el Ártico, justamente en el casquete polar, en Rusia. ¿Qué va a pasar? Todos también los recursos submarinos en los mares, la tensión en el mar de la China. China está creando problemas con Filipinas, con Japón. Quiere, obviamente, apropiarse de territorio en esa región del mundo. Y no va a haber guerras por el agua, por ejemplo, en 20, 30 años. No va a surgir problemas con el Islam y el cristianismo. Y así podría seguir enumerando muchísimos más casos que engrosarían esta lista. Y después decimos, sí, este es un mundo seguro. Pero no, no hay posibilidad de que se cometa nuevamente un error que desencadena un conflicto global, mundial. Pero todas estas tensiones existen y se van a empeorar con el paso del tiempo. Y hay que suponer, o por lo menos presumir, la posibilidad de que países como España, Italia, Grecia, que están sufriendo dolores terribles porque no encuentran solución al creciente desempleo, por ejemplo, considerando que China es un elemento que no podemos cuantificar, anticiparnos a lo que va a ser en el futuro, si va a vender bienes hoy a Europa y a los Estados Unidos y después ya no lo necesita, o de repente no quiere ser tan amable con el Occidente en unos años. ¿Qué va a pasar en este crisol de naciones? ¿Se encontrará una solución? Bueno, finalmente quizás termine la depresión y nosotros tengamos un retorno pacífico al concepto de total empleo. Pero yo no creo que esto vaya a suceder. Tenemos dos opciones. Primero, podemos que estas tendencias actuales sigan per se. Puede, sí, China generar una guerra en el mar de la China con Taiwán, Japón, Filipinas,
va a haber conflictos en la extracción de recursos minerales en la zona del Ártico. Claro que va a haber, porque es una zona rica en ellos. Fíjense, Rusia, Estados Unidos. Rusia quiere tener su porción de ello. Ellos, ¿ustedes creen que ellos van a llegar a acuerdos sensatos para el bien común y resolver esta cuestión? Entonces, una opción es dejar las cosas como están y continuar de manera muy irracional, como se hizo en el pasado, pero que, claro, dio por resultado asesinatos masivos, conquista de territorios extranjeros. ¿Y cuál es la alternativa, la opción 2? Para países como Gran Bretaña, abandonar la expansión colonialista como lo hizo España, y es la forma moderna del colonialismo, las finanzas, volver a sus propios territorios y comenzar a reconstruir sus sociedades dentro de los territorios de su propia patria natal, creando una dinámica que luego sea extensiva cuando los depredadores, los rentistas hayan agotado sus propias oportunidades en su tierra, se van a ir a otro lado para apropiarse de las tierras de otras personas. Entonces, por eso digo que este proceso es extensivo. En vez de hacerlo extensivo, hay que hacerlo intensivo, de abajo para arriba, reformulando, reordenando la redistribución de los ingresos y las ganancias, permitiendo a las personas que mantengan lo que han producido y lo que no producen individualmente, es decir, esa corriente de ingresos que luego genera renta, se haga una redistribución adecuada. Y esto altera la dinámica de la economía capitalista completamente. En vez de ser agresivos, destructivos, se transforman en personas que cuidan a sus propios ciudadanos, vuelvan a casa, hagan un uso adecuado de los recursos, liberen los poderes creativos de las personas. Es un modelo totalmente distinto de desarrollo social. Pero, ¿por qué los líderes políticos podrían estar interesados en esto? ¿Por qué no se escucharían? Les diría que durante toda la historia hemos visto que este modelo, que ha sido abogado en la Argentina por alguien que ustedes conocen muy bien, que fue Bernardino Rivadavia, Winston Churchill en Gran Bretaña, Sun Yat-sen en China, la lista es muy grande. Joe Stiglitz también es un gran defensor de esta política. En toda la historia, esta política siempre fue puesta en la mesa de los políticos para su debate, pero los políticos nunca hicieron nada con ella, incluido el país de ustedes, la Argentina, que es una gran tragedia. Vamos a escuchar mañana más al respecto. Si es cierto entonces que estamos enfrentando una crisis, es posible que lo que nos enseña la historia y vamos al gobierno y le decimos, mire, hay un riesgo de grandes conflictos, pero aquí usted tiene un modelo de desarrollo social que es pacífico, lleva la prosperidad y comienza a solucionar los problemas que hemos visto, como el desempleo y otros. Nos escucharían, vean, lean los libros de historia. Nunca escucharon los políticos. En el siglo XIX, el gobierno británico, inmerso en deudas, sin ingresos, decidió imponer impuestos a los colonizadores en el Nuevo Mundo, en los Estados Unidos, para ser más precisos, en 1800. Adam Smith decía, no deben ponerle impuestos a la gente que se fue a las Américas. Lo mejor es el impuesto a la tierra. El impuesto, no le prestó atención el gobierno británico al Adam Smith. ¿Y qué pasó después? Las guerras de independencia en los Estados Unidos y 13 estados fueron transformados de las originarias 13 colonias. Se independizaron. ¿Por qué? Porque el gobierno británico no escuchó al consejo de Adam Smith. ¿Y qué pasa con el tema del agua en Francia? También está sufriendo grandes tensiones en Francia. La gente está disconforme. En aquel momento el rey le decía a su ministro de finanzas, a
Le dijo, podemos solucionar el problema de los campesinos cambiando el sistema de tributación y poniendo el impuesto a la tierra. El rey dijo, ah, no, ¿cómo un impuesto a la tierra? Y le hizo perder, obviamente, la cabeza en la guillotina a su ministro de finanzas en la Revolución Francesa. Había descontento en las ciudades, se produjeron tumultos, eso llevó a desorden civil y, obviamente, ¿en qué terminó? La Revolución Francesa. Y también pasó en Rusia, también León Tolstoy, que era hijo de un aristócrata, lo llamó el zar y le dijo, bueno, hagamos lo que dijo Henry George Stuart Mill, la manera de alterar esta dinámica y mejorar el desarrollo social es imponer el impuesto a la tierra. ¿Y qué dijo el zar? Ah, no, no lo vamos a hacer, nosotros mantengamos. ¿Y qué pasó entonces también? Fusilaron a miles de personas y siguió la Revolución Rusa. ¿Los gobiernos van a ser más inteligentes hoy de lo que fueron ayer y aceptar un consejo tal como el que acabo de proponer? Por eso yo soy muy pesimista y yo creo que hay un solo modo de encontrar la solución. Que las personas en la calle, el ciudadano ordinario, común, demanden el cambio y demanden y exijan que se realice ese cambio que va a llevar a la paz y prosperidad que desesperadamente necesitamos. No puedo entrar en mayores detalles, pero permítanme compartir un hecho pequeño con ustedes. Dije que no iba a hablar de la conclusión lógica que extraería de mi historia hoy, de mi narrativa. Pero bueno, en realidad debo decirles que creo que estamos viendo el fin del modelo europeo de civilización. Estamos viendo la declinación, la caída de este modelo. Está llevando a su fin, está agotado. Todos queremos ser rentistas, queremos vivir del precio de la tierra que aumenta y ponernos esa renta en nuestro bolsillo, disfrutar de la vida. Pero nosotros queremos vivir de esa manera y no hay suficientes personas que están creando esa renta. Es una situación imposible, ya no es más posible. Para gente común como yo, y veo que mi casa cada vez tiene más valor sin yo hacer nada, y cada año soy más rico sin hacer nada. Pero claro, todo el mundo quiere ser como yo. Nadie no quiere ser rentista. Hay personas que quieren trabajar para crear la riqueza que crea las rentas, de manera que nos personas como yo puedan vivir sin tener que trabajar. Y esto ya pasó anteriormente en el Imperio Romano. Por supuesto, el Imperio Romano cayó. ¿Pero por qué tuvo esa declinación y caída? Bueno, porque durante el periodo de los Césares, el imperio, se podía ver cómo la tierra había sido capturada por los campesinos, pero la renta era recolectada por cada vez un menor número de personas, hasta que el propio imperio no podía crear su propio ejército a partir de sus ciudadanos, porque ya no tenía fondos, ya no había más campesinos, vivían en zonas rurales y estaban respaldados por todo el sistema asistencialista de seguridad social equivalente en tiempos del Imperio Romano. Los primeros cristianos, filósofos, en el Imperio Romano decían lo siguiente: hay algo fundamentalmente equivocado con la forma en que funciona nuestro sistema. Los terratenientes se llevan la renta y así se crea la pobreza. Las advertencias llegaron una y otra vez comenzando en el siglo II a partir de Clemente de Alejandría, a quien le siguió Juan Crisóstomo, y lo que se considera el mayor de los filósofos de la era, un hombre llamado Agustino, quien dijo que la pobreza que creó la gran tensión en la civilización romana es el resultado de haber tomado las rentas de la tierra y no haber permitido que la gente trabajara para crear valor de manera tal de que fueran seres humanos dignificados.
como resultado de ello, Roma tuvo que contratar a mercenarios para los ejércitos, y estos mercenarios fueron los que en definitiva saquearon la ciudad de Roma en el 410. Esos pensadores cristianos, los filósofos, se basaban en la teología de la cual derivaban la crítica de la avaricia en el sistema, pero los césares no los escucharon y en definitiva esa civilización llegó a su fin. Hoy en día tenemos la ciencia que respalda la teología, pero los políticos siguen sin escucharlo. Muchas gracias. Sí, yo soy Osvaldo Acevedo, tengo una consultora, Ginebra Acevedo y Asociados. Más fuerte, más fuerte. Soy Osvaldo Acevedo y tengo una consultora de ingeniería. Bueno, la exposición ha sido realmente muy esclarecedora y yo quería preguntar, aparte de la solución sobre los impuestos a la tierra, ¿qué otra solución habría para este desastre realmente que está pintado también por el doctor Harrison? Y si esa solución podría ser el fortalecimiento